Si algún país de la Unión Europea envía tropas a Ucrania, hará arder todo el continente. No lo dice Putin. No lo dice prensa alternativa. Lo acaba de decir un miembro de la OTAN, Hungría. Su cancillería, para ser más exactos. De hecho, esta nación maldice el momento de haberse unido a la alianza. Y es que sus funcionarios revelan al mundo que son uno de los países que más sufren en el conflicto en Ucrania, hablando de un presupuesto que ya casi no alcanza. Peor aún, con el fantasma del artículo 5 de la OTAN y la obligación de enviar tropas húngaras si esto se sale de control. Evitar una confrontación directa con Rusia es la única garantía de vida, aseguran en Hungría. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El canciller húngaro Péter Szijjártó, en conferencia de prensa, ha encendido las alarmas y ha dicho que si algún país de la Unión Europea envía tropas a Ucrania, hará arder todo el continente. Con estas palabras hace un llamado a los irresponsables que hacen alardes de grandeza. El ministro de Asuntos Exteriores dijo además que si algún miembro de la Unión Europea toma esta infausta decisión, perjudicará a todo el continente. Esta decisión, asegura Hungría, amenaza directamente al oso ruso, el cual ha dicho que esta presencia sería como una declaración de guerra de la OTAN en su contra. El canciller húngaro, al comentar las declaraciones de algunos líderes europeos sobre el posible envío de tropas a Ucrania, ha dicho que son extremadamente peligrosas y alarmantes. Está claro que si algún Estado miembro de la Unión Europea enviase tropas terrestres a Ucrania, haría arder todo el continente. Y lo último que queremos es eso, afirma. El propio canciller húngaro destacó que la medida sería también un grave abuso del artículo 5 de la OTAN, el cual la define no como una alianza ofensiva, sino defensiva. Estos deslices podrían provocar una escalada del conflicto fuera de las fronteras de Ucrania. El propio Szijjártó dijo lo siguiente. Budapest pide respetuosamente a sus colegas de Europa Occidental que dejen de hacer tales declaraciones, porque en la actual situación de guerra extremadamente tensa, no solo las acciones, sino también las palabras tienen un peso y una importancia enormes. Con estas declaraciones deja claro que las amenazas contra el gigante euroasiático no conducen a ninguna parte, pues él mismo no se amedrenta tan fácilmente y lo está demostrando en todos los terrenos, tanto el diplomático, el económico, como el militar. A la luz de los acontecimientos, lo que se han debilitado son los países europeos. En la actual situación, los ejércitos europeos no están en condiciones de enfrentar una guerra con Rusia, pues están desgastados económica y militarmente. Pero en la tensa situación que se vive, palabras maldichas o malinterpretadas pueden dar origen a nuevos conflictos de imprevisibles consecuencias. El canciller húngaro, con los pies bien situados en la tierra y el mundo actual, les aconseja a los vacilantes líderes europeos que sean más cautelosos. Al final del conflicto actual ya se perfila un gran perdedor, Europa. Y el canciller húngaro no lo disimula en su conferencia de prensa. Péter Szijjártó solicitó no hacer más comentarios, pues últimamente casi todos han sido muy desafortunados. Desde el mensaje de Macron hasta las filtraciones de las llamadas entre militares alemanes. Todo lo anterior sigue creando el precedente de que Europa está abrumada y no sabe hacia dónde se dirige. En esta conferencia, el canciller se quejó de que todavía no se reconoce el fracaso de la estrategia europea para Ucrania. Un fracaso que ya encuentra en voces como las del canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, la necesidad de negociar con Rusia más temprano que tarde. El propio Szijjártó asegura que los húngaros viven cada vez más cerca de la guerra. Esta expresión es más que elocuente, pues muchos de los que vociferan viven lejos de las fronteras ucranianas. No así Hungría, que tiene fronteras con Ucrania y sufre de los avatares del conflicto y de las consecuencias derivadas de las habladurías de otros líderes. En su conferencia de prensa, Szijjártó agregó, no se trata de una reunión de la OTAN, pero como la mayoría de los miembros de la Unión Europea también forman parte de la misma,
y el secretario de Estado de los Estados Unidos también participa, les recordé que habíamos decidido hacer todo lo posible para evitar una confrontación directa con Rusia y nada de eso ha ocurrido. Dejando en claro que cualquier aventura de tropas en Ucrania va contra una decisión conjunta de la OTAN, Hungría parece enviar una indirecta a los balbuceos de Macron. Estas palabras insinúan que sería condenable hasta por la propia OTAN si alguien se aventura en este sentido. Pero el canciller húngaro no quedó allí y dijo otras cosas. También expresé mi esperanza al secretario de Estado de los Estados Unidos de que los países miembros de la OTAN nunca enviarán soldados. Sin embargo, pese al optimismo de Sigharto, Francia ya alista a 2.000 militares, según información divulgada por el Servicio de Inteligencia rusa. El ministro también se refirió al hecho de que Hungría es vecina de Ucrania y se ha enfrentado directamente a todas las consecuencias negativas de la guerra, entre ellas la afluencia de refugiados. Pero también la agricultura ha quedado casi aniquilada por el grano ucraniano de mala calidad que inundó Europa Central y provocó una baja en los precios. Las declaraciones del canciller húngaro han sido trascendentales y han dejado muy mal parados a algunos líderes europeos. Es comprensible que miremos la guerra en Ucrania desde una perspectiva diferente a la de quienes la miran desde una distancia de cientos o miles de kilómetros, remató Sigharto. Hungría aclara algo importante a sus socios. El envío de tropas a Ucrania no tiene un ápice de solidaridad. Es más bien una invasión de territorio de Ucrania que no pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Nuevamente, un mensaje que lleva como remitente a Emmanuel Macron. Por otro lado, a propósito del reclamo de Hungría, quien ha hablado ha sido el general retirado Ben Hodges, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, quien ha dicho que el artículo 5 es una decisión política. Su aplicación implica que se debe llamar a consultas hasta que se tenga más información para determinar los procedimientos a realizar. Pero algunos líderes europeos se han extralimitado, tomando la justicia por su mano. Este cacareado artículo 5 de la OTAN permite a los gobiernos miembros tomar las acciones que consideren pertinentes, incluido el uso de la Fuerza Armada para restaurar y mantener la seguridad del área del Atlántico Norte. Pero solo es autorizada su aplicación por el Consejo de Seguridad de la Alianza, paso que han violado todos los que dicen querer mandar tropas. Hasta el momento, la extensión de la guerra no es la solución para Ucrania. Se está demostrando en el terreno que las operaciones militares, que Rusia cada día consolida más sus posiciones y pone en jaque a las tropas ucranianas. Si hay un país que se enfrenta constantemente a las trágicas consecuencias de la guerra, que soporta el peso de esta guerra y que, entre otras cosas, está interesado en una paz lo más rápida posible, es Hungría. Ha concluido el canciller húngaro, dejando clara la vocación pacifista y contraria a la guerra de su país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.